Cultura. Jonathan Muñoz Berruecos y Griselda Muñoz Muñoz, integrantes del grupo de teatro Olín, invitan al público en general al segundo desfile de calaveras a realizarse en Papalotla el próximo 31 de octubre. Estamos haciendo nuestro segundo desfile de calaveras aquí en el municipio de Papalotla. Va a ser el 31 de octubre a las 5 de la tarde. Va a comenzar en la capilla del barrio del Carmen, quinta sección, y vamos a estar concluyéndolo aquí en el Panteón Municipal. Vamos a traer algunos eventos. Uno de ellos es la compañía Ustedes y Nosotros de Adriana Ivonne Delgado. El objetivo del grupo es rescatar las tradiciones de celebración de fiesta del Día de Muertos, enfatiza Jonathan. Como compañía, lo que estamos intentando rescatar es parte de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Entonces lo que estamos expresando ahí es que sea tal cual de calaveras, más que de Halloween, ¿no? Los últimos años o las últimas décadas creo que nos está invadiendo mucho el Halloween, la cultura estadounidense, la europea. Entonces lo que intentamos hacer con esto es tener una identidad propia, ¿no? Día de Muertos es celebrar a nuestros santos difuntos, esperarlos en casa y recibirlos con los manjares propios. En Papalotla, el 31 de octubre la ofrenda se dedica a los niños y niñas, por lo que se pide a los infantes se maquillen de calaveritas. Una fiesta muy alegre. Invitarlos a todos a que si quieren sumarse a esta gran fiesta que estamos organizando por segundo año, pues son bienvenidos. Ya pueden traer, bueno, acá lo dice, como opcional, flor de muerto, alguna cera o un chilacayote, que bueno, todavía también son muy, muy tradicionales de este Día de Muertos. Las flores y las ceras, una vez en el panteón, serán instaladas en los sepulcros de los seres queridos para recordarlos y celebrar con ellos la fiesta de la muerte. Para Sistema de Noticias, Edith López.